por los resultados económicos y productivos que exhibe hasta el cierre de abril, que la hacen sobresalir entre sus homólogas, la Unidad de Apoyo de Transporte y Servicios Generales, perteneciente a la VB Comercializadora de Tabaco en Ramas La Vega, División Oriente Camagüey, acogió la principal actividad de Granma por el Día del Trabajador Tabacalero. En la ceremonia, que contó con la presencia de varios directivos y trabajadores del sector, así como dirigentes sindicales, se evocó la impronta del capitán de la clase obrera Lázaro Peña, quien fuera torcedor de puros, y trascendió también el compromiso de los tabacaleros granmenses de seguir trabajando con empeño para incrementar los aportes a la economía del país. Hay que buscar nuevas formas de hacer para que los resultados sean distintos. Deben inclinarse a la solución de los problemas estructurales y cambiar desde la economía, con un enfoque realista y objetivo. Comercializar de manera eficiente tabaco en rama, tabaco torcido y cigarrillos con la calidad requerida, satisfaciendo las necesidades y demandas de los clientes, tributando con un colectivo de profesionales al saneamiento de las finanzas internas del país y al balance nacional de derivados del tabaco con la aplicación de la ciencia y la técnica. Es en estos momentos una prioridad. En la ocasión recibieron la distinción Carlos Baliño López, 12 trabajadores con 20 y 25 años de labor ininterrumpida, una actitud destacada y resultados sostenidos en diferentes actividades productivas y de servicios. La oportunidad también fue propicia para que el Buró Provincial del Sindicato de Trabajadores Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros, de conjunto con la Delegación de la Agricultura, otorgaran un reconocimiento al colectivo de la VB Comercializadora de Tabaco en Ramas La Vega por los resultados alcanzados. Darelia Díaz Borrero, en directo,